yo llegué el año 1988, era un sitio heredazo, pura pampa, rodeado de puro espinillo y cada uno lo que era el entorno de su pasaje o su cuadra, sacando espinillos, sacando árboles, abriendo calles, en los sitios que nosotros habíamos dejado áreas verdes. Primero eran sitios heriáceos, donde se juntaba gente a tomar, a drogarse, gente de otros barrios venía y hacía desórdenes. Siempre nosotros tratamos de cuidar los espacios que se nos habían adjudicado para hacer áreas verdes, siempre con un sueño a futuro. Pero nunca pensamos que por medio de este programa se nos iba a venir todo de la noche a la mañana y hacerlo todo en 3 años, hacer toda esta maravilla, se nos cambió del cielo a la tierra de la vida por completo. Antes era una cosa así, desordenada, no había lo que hay ahora, que los niños vienen a jugar, vienen a estar conversando, toda la gente que está al lado nuestro o los que vienen se sienten felices por estar acá. Viene mucho juventud, mucho matrimonio, a sentarse, a tomar el sol, a tomar aire, a conversar, a hacer algunos ejercicios con los elementos que tiene la placita. En general, ha habido un mejoramiento muy fuerte. Era un lugar, un sitio heriáceo que se prestaba pa todo esto de ratones, basura, y entrar no significaba nada para el barrio. Y actualmente ahora tenemos esta linda plazoleta, mirador, esta escalera, y en la cual la gente está muy contenta y lo ha dado un cambio esencial aquí en el barrio. Era pura tierra, con algunos peldaños nomás de cemento, pero eso eran algunitos. Y con mucha dificultad bajábamos y subíamos. Muchas veces hasta con bolsas que veníamos de compra, no podíamos casi subir, porque tampoco los colectivos llegaban acá a la población. Pero era mucha dificultad, sobre todo en el invierno, que cae mucha agua para abajo. Entonces eso se formaba un barro. Ya ahora tenemos toda la facilidad para subir, para bajar. Aquí había una garita de colectivos, no se veía bien porque no estaba en condiciones, no tenía una garita bien así, no estaba en condiciones. Y ahora tremendo cambio con la plazoleta, lindo, quedó hermoso, los niños juegan y la gente lo ha cuidado, como usted lo ve, está bien bonita, pero está desordenada, cochina, nada, impecable. No era cancha, porque hicieron un cerco de madera y los cabros le robaban la madera, lo dejaron así, no, era una poza de agua ahí. Y ahora usted ve cemento, que hasta la 1 de la mañana juegan afuera, la pelota. Pero yo que estoy en esta tristeza de estar postrada, a mí me sirve siquiera el ruidito que escucho, que juegan la pelota los chicos, a veces me desvelo, y entonces donde siento jugar los niños me entretengo en la noche. Hasta la 1:30 se van a su casa los chicos. Así que para mí ahora es mejor. Logramos, después de mucho tiempo, poder normalizar la red de alumbrado público y red de baja tensión en el sector, que era un punto muy importante, ¿cierto? Y con el cual teníamos muchos problemas porque la gente tenía que sacar sus empalmes a veces 150 metros de su casa y tenía que colocar postes de madera, esos postes se deterioraban, ¿cierto? Y generaba un peligro tanto para la gente, ¿cierto? Como para los niños y todos los que transitaban, digamos, en el sector. Aquí en este lugar donde estábamos era un terminal de bus, o sea que no había nada bueno como para el entorno de los niños, que era lo más que necesitábamos acá en el barrio Las Villas. Y el terminal de bus no daba mucha, para el entorno del barrio no lo servía mucho. Entonces, a toda la petición de todos los pobladores de Las Villas, se solicitó que se retiraran los buses para hacer un parque acá. Y el cambio ha hecho bueno, porque a todos los vecinos les ha gustado. El entorno se nota al tiro diferente.
A mí personalmente me ha gustado porque aquí mis hijos vienen a pasear, a caminar las tardes y es algo bien bonito. Nosotros se nos ofreció una pauta donde venían distintos talleres y había que elegir los más convenientes para integrar a niños, a jóvenes, adultos, hombres, mujeres. Bueno, hubo taller de costura, hubo taller de malabarismo, hubo taller de cocina chilota, hubo taller de fotografía también. La primera actividad que hicimos en grande fue un festival. El festival, digamos, lo tuvimos, empezamos a inscribir gente y creíamos primeramente que no iba a llegar tanta concurrencia, pero nos dimos cuenta que después sobrepasó nuestras expectativas. Y ahí todo eso nos iba uniendo como vecinos, nos iba día a día uniendo como vecinos. Y ahí también empezamos a proyectar otras ideas. El programa Barrios vino a más bien a unir los barrios de acá. El de nosotros, la Villa Solidaridad con Villa Esperanza y Lomas de Puquillihue, porque muchos de nosotros, de los vecinos, a pesar de vivir tan cerca, ni siquiera nos conocíamos. Entonces, yo creo que ese fue uno de los mayores logros que conseguimos a través del programa, la unión de las tres villas, digamos. En primer lugar, compartir la alegría de este trabajo que han hecho todos los vecinos y vecinas del barrio Las Villas de Ancud. Decirles que nosotros como Ministerio nos sentimos orgullosos de haber participado del proceso de modificación, de mejoramiento de su barrio y este proceso que han hecho de rescatar el patrimonio, los valores, la identidad y la cultura de Chiloé. Así es que esperamos que esta experiencia y este aprendizaje se proyecte por mucho tiempo en muchas obras y en muchas iniciativas que vayan desarrollando con el tiempo. Felicitaciones y gracias por habernos permitido trabajar con ustedes. Antes de que llegara el programa Barrio aquí, nosotros, bueno, cada sector vivía su realidad y la realidad era bastante triste porque nosotros estábamos por mucho tiempo muy, muy abandonados, no venía nadie para acá. La verdad es que nadie nos tomaba en cuenta, éramos como el patio trasero de aquí de Ancud. Nosotros jamás miramos que a lo mejor Villa Esperanza iba a ser más beneficiada, que Loma se llevaba ciertas obras, que esto. No, nosotros siempre, nuestro objetivo, nuestro norte fue conseguir cambiarle el rostro a esta población y que en realidad ya no seamos tres villas diferentes, sino que de estas tres villas podíamos hacer un gran barrio y creo que lo que fue la parte humana, nosotros conseguimos eso, trabajábamos en unidad, siempre pensando en el bienestar de los demás, porque en realidad, si tú ves estas lindas cosas que se hicieron aquí, nosotros siempre lo hicimos pensando en los demás, no para que estas plazas tomaran nombres personales, sino que estos lugares sean para todos y eso yo creo que lo conseguimos.